Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes en la edición de esta semana, el domingo 22 de agosto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 296 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los 7 precandidatos presidenciales que han sido secuestrados a meses de las elecciones para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. En Nicaragua persiste el recrudecimiento de la represión estatal después que el régimen cerrara la vía electoral con la eliminación de la competencia política. En los últimos días hemos visto la ocupación de la prensa, el diario más antiguo y el único de circulación nacional, así como el encarcelamiento de su gerente Juan Lorenzo Holman en el más reciente ataque contra la libertad de prensa. Pero además, el régimen continúa expulsando a organizaciones de sociedad civil, como los últimos 6 organismos de Europa y Estados Unidos que promueven derechos democráticos, a los que el régimen les canceló sus registros. En medio del agravamiento de la crisis, resuena el comunicado que la Arquidiócesis de Managua, a través de la Comisión de Justicia y Paz, plantea que no existen las condiciones para unas elecciones democráticas, a la vez que denuncia la persecución en contra de sacerdotes y lamenta el sufrimiento de la población por la pandemia y por tener que emigrar ante la incertidumbre que se vive en el país. Para conocer más a fondo la posición de los obispos, que representan el liderazgo moral de la Iglesia Católica, conversaremos con Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega. Además, hablaremos con María Consuelo Céspedes, la esposa de Walter Gómez, exgerente financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que lleva 82 días encarcelado sin que sus familiares o abogado puedan verle, y con Norma Vega, esposa de Pedro Vázquez, el conductor personal de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra secuestrado en El Chipote, mientras Cristiana está detenida bajo arresto domiciliar. También les presentaremos un reportaje sobre el impacto de las empresas de microfinanzas en Nicaragua y cómo han presentado una oportunidad para pequeños empresarios que buscan mejorar sus emprendimientos. Y desde Costa Rica les contamos cómo acceden a formación técnica 80 solicitantes de refugio nicaragüenses. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El Frente Sandinista de Liberación Nacional abandonó la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, tras negarse a ratificar los principios democráticos de la organización. El presidente de la COPAL, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son inadmisibles. El político mexicano explicó que antes de la salida del FSLN, el organismo regional rechazó de manera firme pero respetuosa las prácticas antidemocráticas de ese partido político nicaragüense. Moreno recordó que por esa organización de partidos progresistas transitaron destacados líderes sandinistas y la COPAL siempre fue una férrea defensora de Nicaragua, una aliada ante agresiones injustificadas. Pero hoy no podemos encubrir acciones que lastiman al pueblo nicaragüense y a nuestra organización, dijo el presidente de la COPAL. El Consejo Supremo Electoral redujo el padrón electoral en casi 750.000 votantes, al compararlo con el de las elecciones de 2017. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, informó que hasta el 3 de julio estaban habilitados para votar más de 4.300.000 ciudadanos, 748.000 menos que los votantes de las elecciones municipales del 2017. Rocha aclaró que será hasta el 8 de septiembre que se establecerá un padrón definitivo. Al desaparecer a más de medio millón de votantes del padrón electoral,
también se reduce el porcentaje de abstención. El Consejo Electoral también eliminó 1.199 centros de votación en todo el país. Un experto en procesos electorales que pidió el anonimato aseguró que la reducción de centros de votación está asociada a una medida de austeridad del Consejo y una posible estrategia para controlar a los votantes. El diario La Prensa también reveló este miércoles que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, pretende gastar 8 millones de córdobas en dulces y chocolates, según el Programa Anual de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la razón de la compra no ha sido justificada. Tres trabajadores del área de contabilidad y finanzas del diario La Prensa salieron la noche de este martes de la Dirección de Auxilio Judicial, donde fueron interrogados por más de 24 horas. Los miembros del Departamento de Administración Daniel Calero y Ramiro Montalbán y el financiero Ernesto Juárez ingresaron el lunes a ese complejo policial. La policía citó para este miércoles 18 de agosto a otros cuatro trabajadores del Departamento de Contabilidad y Recursos Humanos. Los interrogatorios son parte de un proceso de investigación contra la editorial La Prensa por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero que anunció la Policía Nacional el viernes 13 de agosto, poco después de allanar el edificio del diario. Diversos organismos nacionales e internacionales calificaron las acciones en contra del diario como un acto de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del aspirante presidencial y periodista Miguel Mora. La CIDH considera que Mora se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos desde su encarcelamiento el pasado 12 de junio por una supuesta investigación por traición a la patria. La familia y defensa de Mora no ha podido verlo desde su detención, pero presumen que está detenido en la Dirección de Auxilio Judicial. De acuerdo a la resolución de la CIDH, el Estado de Nicaragua solicitó que no se admitiera la solicitud de ampliación de medidas cautelares, alegando que respetan y promueven los derechos reconocidos en la Constitución y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los precios de los combustibles afectan a los motorizados de las diferentes empresas de servicios de entrega a domicilio en la capital, que cada semana deben pagar más para continuar trabajando. Un motorizado consultado por Confidencial llamado Braulio aseguró que las alzas de combustibles los están obligando a reducir los gastos de alimentos y servicios básicos en sus hogares para asumir los costos de operatividad de sus trabajos. Los motociclistas relataron que en algunas ocasiones la cantidad de pedidos compensa una mayor inversión en combustibles, pero la situación se complica cuando las ventas están bajas. Otro motorizado aseguró que los más afectados son quienes tienen que pagar su propio combustible al no ser asumido por la empresa. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje Las falsas víctimas del orteguismo que acusan a los opositores, en el que ofrecemos un recuento y análisis sobre los operadores políticos y aliados del Frente Sandinista que introducen acusaciones falsas contra los críticos al régimen de Daniel Ortega. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. El pasado 10 de agosto, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó que el proceso electoral, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones democráticas. Además, la Comisión denunció que como Iglesia Católica también han sido víctimas de amenazas y ofensas a sus sacerdotes y obispos. Nuestro colega Elmer Rivas entrevistó a Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega, para conocer la posición de los obispos de la Conferencia Episcopal. Veamos lo que dijo. Monseñor, los médicos han alertado sobre diferentes señales que apuntan a un rebrote de la COVID-19 en el interior del país. ¿Qué información tienen de sus feligreses y sacerdotes sobre la situación de la COVID-19 en el norte del país? Pues en estos últimos 15, casi un mes, ha subido el brote del COVID-19 en algunos municipios, como el Cuá, y aquí en Jinotega también ha aumentado
el contagio. Se ha aumentado, ¿verdad? El contagio y posiblemente que no, muchas personas no ven, ya se acostumbraron a andar sin mascarilla, la vida como normal, no hay cuidado y pues sí, como la vacunación va muy lenta también, eso todavía no ha llegado a muchos sectores que son los más vulnerables también en cuanto a, más que vulnerables serían más receptivos de este virus, ¿verdad? Como son los jóvenes y ahora han entrado hasta los niños también, hay muchos contagios en los niños. ¿Mantiene la iglesia algún plan de asistencia humanitaria y campaña para la prevención de la pandemia? Sí, lo hacemos, pero tal vez usted sabe que la cultura, a veces de cultura de yo que pierdo positiva, uno se han hecho programas, se han ido a sectores a los fieles que llegan a la parroquia, ¿verdad? Pero no lo podemos cubrir todos nosotros. Se ha hecho todo lo posible y continuamos educando a través de los medios de comunicación sobre el protocolo, sobre el cuidado que tiene que tener, ¿verdad? Cada persona para no ser contagiado. Pero sin embargo, estamos haciendo. Creo que si por lo que hemos hecho nosotros hubiera más contagios. Ya, pues la voz del sacerdote, de la iglesia, pues llega a los fieles, por lo menos lo que llega, asisten a la iglesia. El Ministerio de Salud admite en sus reportes semanales un aumento considerable de contagios de COVID-19, pero sus datos siguen todavía mucho menor que los del Independiente Observatorio Ciudadano. ¿En Nicaragua conocemos la verdad sobre lo que ocurre con la pandemia? Es difícil saber verdaderamente lo justo, lo que es la verdad, ¿verdad? Pero creo que, pero sí, no podemos negar que está aumentando en contagio y en mortalidad también. Algunos médicos y periodistas que alertan sobre la emergencia sanitaria han sido amenazados por el Ministerio de Salud precisamente por informar sobre el avance de la epidemia en el interior del país. ¿Qué opinión tiene la Iglesia sobre el impedimento de informar sobre el avance de la pandemia? Pues eso puede incurrir en que la gente que no está pues, bien informada, pues crea que no hay peligro de contagio. Ya, hay pues una manera de pensar que indiferente a lo que debe ser el cuidarse, el protegerse y proteger a los demás. Monseñor, hablemos de las elecciones de noviembre. Hace 2 semanas se inscribieron los candidatos de 6 partidos políticos, mientras 7 permanecen encarcelados, 7 precandidatos de la oposición, y el Consejo Supremo Electoral eliminó la personería jurídica del último partido político de oposición. ¿Cuál es la evaluación que tiene el obispo sobre el derecho a elegir y a ser elegido en estas elecciones de noviembre? Creo que a través de los mensajes que hemos dado, hemos insinuado a que debe haber una elección transparente, con libertad, con que sean observadas a nivel nacional e internacional. Lo hemos dicho desde antes, mucho antes, ¿verdad? Y creo que la misma gente, no solo que lo digan los obispos, sino que la misma gente dice, pues, no hay opción, no hay, como que no hay, ¿verdad? La garantía para estas elecciones, como tal vez en otros muchos años se ha hecho, ya. Entonces, eso es lo que percibe. Uno, el obispo, percibe lo que dice la gente, pues, ¿verdad? Lo que dicen las personas, ya. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua publicó un mensaje la semana pasada en el que advierten que en Nicaragua han sido anulados los derechos políticos y estas elecciones no son creíbles. ¿La Conferencia Episcopal suscribe este mensaje? Toda esta situación de no haber una propuesta y una realidad que convenza a la población electoral, pues cae en esta
expresión que hace justicia para la comunidad religiosa, pues como que no hay las garantías necesarias para unas elecciones. Entonces los obispos sí suscriben este mensaje. Como ya lo decíamos en la carta, pues cuando nosotros decimos que hay una gran necesidad de retomar unas elecciones con todos los derechos y deberes que también de ciudadanos, pues lo estamos diciendo que por algo lo decimos, porque hay que trabajar sobre eso, ¿verdad? Y eso es lo que estamos, creo que de una u otra forma, sí, por lo menos en mi particular, sí, creo que la mayoría están, o sea, no hemos comunicado sobre eso, ese mensaje de ellos, pero es parte, como te digo, de lo que ellos observan en la población, la inquietud de los lectores, ¿verdad? Lectores. Ya. ¿Y habrá pronto algún mensaje de la conferencia episcopal o alguna orientación pastoral sobre las elecciones y la anulación de estos derechos civiles y políticos que se ha producido en el país? ¿Lo van a hacer pronto? Posiblemente, vamos a ver, ¿verdad? Cuando nos reunamos, ¿eh? ¿Qué hay para iluminar al pueblo? Nosotros lo hacemos no como una comunidad política en el sentido partidario o ideológico, sino iluminando tanto a la población como al gobierno, lo mejor que se puede hacer para el bien común, porque nosotros como iglesia necesitamos y todo lo que hablamos es para el bien de todos, no solo de una parte, ¿verdad? Pero ante todo, la paz, la justicia, la democracia, la libertad, son valores necesarios para una estabilidad en un pueblo, una nación. Monseñor, en junio de 2016, antes de las elecciones de ese año, la conferencia episcopal dijo lo siguiente en un mensaje pastoral: todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único, donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos, es nocivo para el país desde el punto de vista social, económico y político. ¿Cuál es la visión sobre lo que está ocurriendo ahora, 5 años después? ¿Hay más libertad o se está materializando esta advertencia que realizaron los obispos? Todo lo que las detenciones, todo lo que ha pasado, veo mucha gente, se siente así, con temor, ¿verdad? Entonces, eso hace ver que lo que nosotros prevenimos hace varios años, pues, ha tenido, pues, por tal vez escuchar la palabra y mensaje que uno da para evitar cualquier peligro, ¿verdad?, de falta de esa libertad necesaria para todos, ya. Entonces, creo que eso es lo que estamos viendo es parte de no hacer valorarlo, el mensaje que nosotros hacemos. Entonces, sí se ha materializado. ¿Qué impacto puede producir o qué impacto está produciendo esto ya en la vida de los nicaragüenses? Cierto temor, desconfianza, inseguridad. Monseñor, en su diócesis en Jinotega, en el norte del país, ¿hay entusiasmo por parte de la gente de las elecciones de noviembre? ¿Hay confianza en el Consejo Supremo Electoral? Más hay una actitud de fuga de migrantes. Muchos, entonces no creo que haya confianza, ya, porque muchos están saliendo del país, expresión de que no sienten ellos seguridad. Precisamente la crisis política, económica y de derechos humanos está produciendo el exilio y la migración de miles de nicaragüenses en este momento, en este contexto. ¿Cuál es la situación de las familias jinoteganas, de las familias en el norte del país? Bueno, tú sabes que aquí, pues, por lo menos en la zona rural y todo eso, la gente, pues, busca cómo sobrevivir por la zona rural, tiene su, por lo menos, sembrar ya grano básico, otros pues, pequeños agricultores de café, y algo se sostiene, pues, y los negocios aquí, negocios así muy reducidos para sobrevivir.
nada más, ¿verdad? Eso es lo que lo mantiene a la gente, porque tiene que luchar para sobrevivir, están sobreviviendo con lo poco que tienen. Pero se está produciendo la migración de las familias de Metegán. Exacto, también en sectores que, como usted sabe, la población va creciendo y necesitan otros que van viniendo en necesidad de trabajo y hay poco. Hay pocos medios, además de lo que ya son propios de ellos de trabajo, otros medios que podrían ayudar. Entonces, por eso buscan, como dice, fuera del país. Monseñor, la labor profética de la Iglesia Católica y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos ha sido catalogada o calificada por el gobierno como un intento de golpe de Estado. ¿Está siendo la Iglesia perseguida o existe libertad religiosa, como aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo el viernes pasado? Sí, nuestra voz profética, pues, esa voz profética puede ser malinterpretada o malentendida o así. Es lo que puede observar en algunos casos cuando se dirigen a la Iglesia, que son muy... Algunos sacerdotes son así, son allá, ¿verdad? Entonces, a veces eso. A nadie nos gusta que nos diga la verdad. Pero aquí no se trata solo de una verdad solo para mí, sino que es para ti, de todos. Ya, entonces nosotros no juzgamos una acción particular, sino el compromiso que alguien tiene sobre la comunidad. El discurso de odio en contra de la Iglesia Católica ha subido de tono desde el más alto nivel del poder en la última semana. El presidente Ortega los llamó la semana pasada curas del demonio y los acusó, los señaló también de criminales. ¿Qué consecuencia tiene esto para los obispos y para los sacerdotes? ¿Se sienten amenazados? Como ministro del Señor, se sabe que no estamos para servir a alguien, sino servir en el sentido, ¿verdad?, a alguien temporal, sino que nosotros somos ministros del Señor y tenemos que cumplir con el deber de iluminar, de aconsejar, de exhortar, y eso es verdad. Por eso creo que no hay temor, no debe haber temor, ¿verdad?, en el sentido, esperamos, porque no llega hasta el extremo de, pues, ellos saben hasta dónde pueden llegar también, ya. Entonces, pero cuando sí, no puede condenar un mensaje que va para el bien de todos. Esto es lo mejor, una propuesta que nosotros hacemos desde los valores del Evangelio, desde el mensaje del Papa Francisco, que son muy actuales, y creo que esperamos que no, sí, que de parte nuestra no es el temor que nos vayan a asesinar o que nos vayan a echar preso. Yo no lo veo así, esperamos que no. ¿El Papa Francisco, el Vaticano, está al tanto de estas amenazas contra la Iglesia Católica? Claro que sí, está al conocimiento, claro que sí. Monseñor, ¿cuál es la situación del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, que se encuentra en el exterior a petición del Papa Francisco? ¿Participa en la conferencia episcopal o está en algún receso? Mira, eso no te puedo dar a conocer porque como eso es un acuerdo del Papa con él y la nunciatura, creo que solo ellos, el cardenal, con los que están en esa disposición que tomaron, pues, ¿verdad?, de que él saliera para pues, no sé, iba a hacer otro servicio, pero no sé en qué condiciones, eso sí no, en realidad no. ¿La conferencia episcopal ha solicitado que le permitan a Monseñor Báez regresar al país? Hemos dicho algunos obispos, pero como te digo, como eso ya es una comunicación fluida del Papa del Vaticano con él y con la arquidiócesis. Monseñor, frente a estos escenarios de represión y anulación de las libertades, ¿tienen los obispos esperanza de una salida a la crisis nacional? De momento está difícil, pero con el tiempo podrá. Nosotros pedimos de la fe al Señor que sea Él el que va eliminando a todos, ¿verdad? Todo lo que tenemos como ciudadanos, compromiso de mejorar la sociedad nuestra, ¿verdad? Que
viendo el pasado no volver, la guerra, la violencia, sino el entendimiento, el bien de todo, porque aquí no, nadie está exento de, ¿verdad? De peligro, de preocupaciones. Todos los nicaragüenses tenemos que involucrarnos a mejorar en la sociedad. El Señor quiere fraternidad, quiere paz, quiere justicia para todos. En este contexto de represión, ¿la Iglesia Católica continuará denunciando, señalando las violaciones a los derechos humanos? Siempre vamos a ser una voz, como te digo, iluminadora, de esperanza para el pueblo, para que no tomen la actitud de pesimista y sigan creciendo el número de migrantes, sino que tenemos que estar aquí, resolver el problema, ¿verdad? Todos juntos de nuestra sociedad nicaragüense. Es lo que dice el obispo Carlos Enrique Herrera. Seguimos con familiares de presos políticos que demandan verlos, así como su liberación inmediata. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial, aunque sea con $5. Démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. Walter Gómez, exgerente financiero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto con Marcos Fletes, se convirtieron en los primeros rehenes de la última cacería de opositores desatada por el régimen. Llevan 82 días en la cárcel y ni sus familiares ni sus abogados han podido verles. Conversaremos con la esposa de Walter Gómez, María Consuelo Céspedes, y también con Norma Vegas, esposa de Pedro Vázquez, el conductor personal de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quienes también se encuentran detenidos. Los familiares de reos políticos han unido fuerzas y solidaridad en una campaña para demandar a las autoridades que muestren a sus parientes encarcelados por motivos políticos. Veamos lo que dijeron. Gracias, María Consuelo, Norma, por esta entrevista. María Consuelo, ¿qué sabe usted de su esposo, Walter Gómez? ¿Lo ha podido ver? ¿Ha tenido alguna información sobre él? No, ninguna. No nos han permitido verlo. Solo le permitieron en la primera semana a la abogada que teníamos en ese entonces, lo miró. Él dijo que estaba bien, que no lo habían golpeado, pero que lo estaban pues interrogando. Ya, pero de ahí después no nos han permitido verlo para nada. Y eso que hemos estado insistiendo y no, todavía no. Y en su caso, doña Norma, ¿usted ha podido ver a su esposo, a don Pedro? Pues la verdad de que no, porque desde que cuando fue capturado el 15 de junio, no lo he visto, no le permitieron el abogado, se insiste siempre que yo quiero saber, que me den información de él, pero a mí no me dejan verlo, no me dicen nada, no sé su estado de salud, me preocupa. Doña Norma, en el caso de don Pedro, que era el conductor de Cristiana Chamorro, ¿se sabe por qué lo detuvieron? ¿Le han dicho cuál es la causa? Pues, sinceramente, no sé nada porque no me dicen nada acerca de él. Yo creo, pienso, de que ser un triste y humilde conductor, un hombre luchador de la vida, no tiene por qué estar tras las rejas. Porque él no tiene que ver absolutamente nada con estas cosas que están pasando.
¿verdad? No sé. Y en el caso suyo, María Consuelo, su esposo es una de las personas que lleva más tiempo detenido, 82 días ya. ¿Qué le han dicho los abogados sobre su caso? ¿Qué dice usted sobre estas acusaciones que le hacen a él? Bueno, los abogados han metido más de 10 escritos para que lo presenten físicamente, para que permitan que vaya a medicina legal, porque como en tanto tiempo, con el sistema de alimentación que tiene ahorita, que solo es líquido, solo agua, tiene 82 días de beber solo agua, entonces nosotros habíamos solicitado que nos los enseñaran y que lo evaluara medicina legal, pero lo negaron. No han permitido, pues, de que el abogado nuevo mire el expediente. ¿Y qué le... No sabe él, dice que de cómo es la acusación ya formal, pues, cuáles son los índices que ellos le ponen, de qué lo están acusando, no sabemos tampoco. ¿Y usted qué dice sobre lo que decía la policía en un comunicado, que decía pues que él está implicado en un supuesto caso de lavado de dinero? ¿Usted qué responde sobre esas acusaciones? Es totalmente falso. Walter es un hombre íntegro y es muy, muy serio y muy recto en su trabajo. Entonces yo sé que él nunca hubiera permitido que a él se le utilizara así. No. Él desempeñó su trabajo de financiero. Él es economista y contador, pues CPA. Entonces, él tiene varios estudios, especialidades en lavado de dinero y él nunca iba a participar en nada. Es que todo esto es falso. Entonces, para mí, no sé qué vamos a esperar de aquí a que lleguen los 90 días a ver de qué lo van a acusar. Porque no hay bases para un lavado. Doña Norma, ¿cómo ha cambiado su vida a raíz de la detención de su esposo, don Pedro? ¿Cómo hace hoy día usted sin él, sin esa fuente de empleo y de ingresos, teniendo que moverse, imagino, para poder visitarle, esperando poder visitarle en el Chipote? Pues sinceramente ha cambiado rotundamente bastante, porque... apoyo realmente de mi familia casi no tengo, pero solo Dios sabe cómo hago para poder venir a buscarlo. Y la realidad es que a veces hago cosas para poder subsistir en el aspecto financiero para venir a buscarlo, porque él era el único realmente que trabajaba en mi hogar, que me mantenía tanto a mí como a sus hijos, es la realidad. Y entonces tengo que lucharla. En estos momentos son muy duros. Como yo le dije, que si él está atrás de esa reja, es injustamente. Es la realidad. A mí me hace falta mi esposo, porque es el único sostén de mi hogar. Usted es de León, ¿viaja todos los días? ¿Cómo hace ahora? Realmente viajaba diario, hoy no, porque tengo que buscar la manera como llevar el pan a mi mesa, para mí, para los hijos de él, y salir adelante en la realidad. Y emocionalmente, ¿cómo ha sido el haberse enterado y el lidiar con esta situación que lleva ya más de 2 meses? La realidad ya son 63 días lo que él tiene estar ahí, y emocionalmente no estoy bien, porque es algo que me ha impactado física, emocional. Yo esperé esto y solo Dios, la realidad, sabe por qué pasan las cosas, y aquí estoy tratando de sobrevivir y luchar, y rogándole a Dios que todo se termine pronto. En el caso de ustedes, doña María Consuelo, ¿cómo ha sido para la familia, para las amistades? ¿Cuál es su rutina ahora que su esposo lo han convertido en un reo político? Es una rutina en la que, porque no tenemos vida propia, es una rutina en la mañana a las 5:30 de la mañana estar lista, llevar
el agua del desayuno, a las 11 de la mañana el agua del almuerzo y a las 4 de la tarde el agua de la cena. Es una rutina. Vida social no tenemos. Mis hijos están aquí en la casa, el niño no sale, no salimos a ningún lado porque tenemos que estar, vos sabes que la mañana se va volando. Cuando vengo ya tengo que estar pensando en hacer el almuerzo, en que el niño tiene que ir a clase y después alistarme para el viaje de las 11. Todos los días, los 7 días de la semana desde que él está ahí. Vida social no tenemos. Doña María Consuelo y doña Norma, ustedes también están en un grupo de familiares de presos políticos que se han acuerpado ante esta situación. Cuénteme, doña María Consuelo, cómo ha sido para ustedes como familiares vivir esto juntos y cómo se organizan para estar pendiente de sus seres queridos. No, pues sí, gracias a Dios y a la tecnología, pues con esto del internet, pues mantenemos ese grupo. Ahí nos damos cuenta de cualquier cosa, que si dejaron pasar un jugo o una galleta, nos dicen y ya tratamos de ir preparados en la tarde para ver si nos dejan entrar a nosotros y a veces sí y a veces no. Pues. A veces sí. Entonces, bien, gracias a Dios porque todas nos apoyamos, todas nos damos aliento, todas nos damos palabras de fortaleza, de fe, pues que es lo más que comentamos en los grupos, pues. Tengo entendido que también tienen una campaña en redes sociales y que piden que los muestren ya a los presos políticos. Cuéntame más de esa campaña. Ok, esa campaña surge a raíz de que a toditos nos han negado verlos. A toditos nos han negado tener comunicación con ellos. Entonces, una forma es de tratar de elevar la voz y decir, muéstrenos ya, bueno. Muéstralo ya porque no sabemos el estado emocional, el estado físico de ellos. Entonces, pues hay unas muchachas pues nos han ayudado a lo del arte, de las presentaciones, de hashtags, el usar eso, ¿no? Y ahí estamos apoyándonos pues para ver que hagamos conciencia en la gente para ver pues si que no se nos olvide, que no se nos olvide que están estos presos políticos ahí. ¿Ya? Eso es lo que más tratamos. Bueno, no es que queremos levantar masas, no. Es tratar de hacer conciencia a la gente que está afuera y que no está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Doña Norma, ¿usted qué le demanda a las autoridades? Pues sinceramente lo que yo les pido, que tengan compasión de todas las esposas, los hijos, de las madres que también tienen hijos ahí detenidos, que nos los muestren y que realmente nos digan cómo están, que les den la libertad, porque realmente si están injustamente ahí, no tienen por qué estar, sinceramente se lo digo, que el sufrimiento de nosotros es muy duro, porque se nos rodan lágrimas, lágrimas día, noche, tarde, y la tristeza es muy grande, pero se lo digo yo como esposa. Doña María Consuelo, ya casi se cumple el plazo de 90 días de la supuesta investigación que está haciendo la policía y el Ministerio Público. ¿Usted tiene alguna expectativa de lo que podría pasar una vez se cumpla ese plazo? Mi expectativa es que me lo libere, que él salga bajo absoluta libertad, bajo absoluta, ¿cómo diría yo? Porque esto de la acusación no tiene fundamento, no tiene, ¿cómo diría yo? No tiene razón de ser, porque no hay. Y ellos lo saben muy bien que no hay indicios de lavado. Entonces, lo que yo pido es la libertad ya de mi esposo. Ya tuvieron suficiente tiempo para investigar y no han hallado nada. No hay nada. Es que no hay nada que hallar. No hay nada que hallar. Ese es mi razonamiento.
A pesar de la crisis económica a partir de 2018, las pequeñas y medianas empresas hacen de todo para subsistir. Varias de ellas han encontrado en las empresas de microfinanzas el crédito que necesitan para darle un empuje a sus negocios. Mi colega Iván Olivares conversó con los pequeños empresarios y esta es la historia. La recesión económica provocada por la crisis política ha significado la pérdida de más de 200.000 empleos entre 2018 y 2021. En medio de la crisis económica, algunos microempresarios han encontrado la oportunidad de cimentar y ampliar sus negocios con el crédito de las empresas de microfinanzas. Es que los créditos le ayudan a uno bastante. Aparte de su trabajo con los créditos, uno puede extender más su negocio. Con los créditos tiene uno la opción de comprar más cosas. Él me es útil cada que yo lo necesito. Cada que lo necesito, las puertas del banco las tengo abiertas. El apoyo de la financiera, ¿no? Ah, por tema de capital, pues. Porque para poner negocio, pues, no es fácil y se necesita capital, se necesita plata, pues, para poderlo hacer. Las microfinanzas tienen un rol importante, relevante en el país. De hoy por hoy, el sector informal es el principal empresariado del país. Representa entre un 75 y un 80% de los negocios en Nicaragua. Y por supuesto las microfinanzas son la opción principal de financiamiento para estas actividades, estas personas, estas familias. Sofía Guerrero tiene 57 años y más de 50 como comerciante de plantas. Yo comencé a vender con mi mamá. Ella me llevaba a León, Chinandega. Ya después ella me mandaba sola. Ya como a los 7, 8 años yo ya iba a vender sola. Como a los 16, 17, 18 años comencé con los créditos. Primero comencé con finca, ¿verdad? Y ahí, en esa época yo ya viajaba pues a vender a Chinandega, desde la 1 de la mañana me iba y venía a las 8 de la noche. En ese tiempo pues yo usaba canasto, en canasto y otra planta más para llevarla acá, pues siempre buscando cómo vender más. En un canasto grande me podían alcanzar unas 20 plantas. Cuando iba en macetera, pues me alcanzaban 3 maceteras grandes, y si era más pequeña me alcanzaban 4 maceteras. Y esas las andaba cargando en la cabeza, ¿verdad? ¿Pesan? Demasiado pesan. A pesar de su esfuerzo por salir adelante, el negocio solo daba para sobrevivir el día a día, hasta el momento que optó por un financiamiento. Yo comencé con finca, o sea, a prestar poquito, pues, pero de verdad que con miedo, porque mi mamá siempre me decía que los créditos habían que cuidarse, porque era el segundo capital que uno tenía, aparte de sus ahorros, los créditos lo debía de mantener. Pues bien, porque yo sabía administrar mi crédito, yo ya sabía cómo administrar el dinero, ¿verdad? Aunque no había estudiado porque solo de primer grado. Después yo creo que comencé a trabajar con Asodeni, pero yo miraba que era demasiado el interés. Comencé a trabajar después con Fama, y después con el que ahora estoy con el FDL nada más. Los resultados del trabajo, el ahorro y el manejo del crédito han rendido sus frutos. Más que logro, yo pienso de que la graduación de mi hija, que son alguien, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que eso es el mejor logro que uno puede tener también. La mayor, que se llama Virginia, ella es licenciada en enfermería, en salud pública, trabaja en Granada. Y tengo Tania, que es la menor de las mujeres, que también es licenciada en enfermería y ella trabaja en Monte España, Managua. Y tengo pues el más pequeño, que él ya se va a graduar en este año, ahorita también licenciatura en cuidados críticos. Yo las quise asegurar a mi hija, pues tengo 5 casas en una finca que tiene una manzana, tengo otra casa por acá detrás de la iglesia y acá donde yo veo, pues cada quien tiene su casa y esta pues es reserva mía. Tengo un carrito también Toyota y tengo un camioncito Kia, que con esa es la que trabajamos. Los estudios, las encuestas que hacemos con clientes, grupos focales para identificar el impacto de los créditos, se muestra que los créditos de capital de trabajo le permiten a la familia atender sus necesidades de inventario en la parte de comercio y de servicios. Entonces, este capital de trabajo le permite insertarse en el mercado y hacer negocio para mantener su familia y mejorar su nivel de vida. Hace 6 años,
Hansel Maltés era un empleado que vendía repuestos al por mayor en el norte y centro del país. Luego, decidió atender a sus clientes por su cuenta. Los llamaba, recogía sus pedidos y se los enviaba como encomiendas, usando los buses de transporte interurbano. Luego comencé como a descubrir la venta de repuestos al cliente final, ¿no? Y pues un día decidimos vender repuestos y también poner taller de repuestos, ¿no? Que eso también va de la mano. Yo tenía un carrito, un Honda Civic, recuerdo, ¿no? Y como no teníamos de dónde echar mano, entonces yo me acuerdo que lo tuve que vender, ¿no? Lo vendí y con la plata que me dieron yo la invertí, pues, compré repuestos, ¿me entiendes? Recuerdo que también habíamos comenzado con un crédito de mi mamá. Mi mamá prestaba en Fundecerno. El primero fue como $1,500, ¿no? Que ella me dio y a nombre de ella, me acuerdo. Yo lo pagaba, pues, ahí, ¿no? Recuerdo que mi tercer crédito, ellos me dijeron, don Hansel, usted tiene que crecer, usted tiene que pedir más, me decían. Me dieron los 5,000 ellos. O me veían a mí, pues, de que yo era un chaval, los pilas puestas, de que en 6 meses les había cancelado el primer crédito y los otros también, de $2,000 también en 6 meses. Después de 6 años, el negocio de Hansel ha crecido significativamente. Con el tema del microcrédito, ¿verdad? Pues me ha llevado a otro tipo de negocios también, ¿no? Yo vendo llanta usada, ¿no? De motos, ¿no? Que la importan, pues, de Europa, ¿no? Una cosa es repuesto, otra cosa son accesorios, lubricantes, llantas. Igual solicité así el crédito siempre para, por ejemplo, comprar mi compresor. Eso lo necesitamos siempre para sopletear los carburadores, para usar las pistolas de impacto, ¿no? Y nosotros tenemos miles de testimonios de clientes que empezaron con un monto bien pequeño de crédito, con poco capital de trabajo, y que por su esfuerzo, por su superación, por la inserción en el mercado, por la experiencia adquirida, han venido creciendo con sus negocios, mejorando su nivel de vida, construyendo sus pequeñas viviendas, mandando a los hijos a la escuela y mejorando su nivel de vida en general. Ahí está el billete prácticamente ahorrado. ¿Para qué lo voy a meter al banco en cuenta congelado, ahorro de una tarjeta, estar sacando y metiendo? Azale García conduce el tren de la economía de su familia, vendiendo carbón desde que tenía 13 años. Que uno venía a vender a las 4 de la mañana, ya estabas en el puesto, a las 6, 7 de la mañana ibas de regreso. Te compraban como pan caliente, las comedores, los distribuidores, los restaurantes, y usted ya iba de regreso en el bus a esa hora. Pero no habían revendedores. Yo fui la primera revendedora aquí en Masaya. Comencé con 20 saquitos de carbón. Que en ese tiempo el carbón era una nada, 50 córdobas costaba el saco. Yo lo comencé con 2,000 córdobas. La gente pasa como loco buscando carbón. Es un producto que la gente mucho lo consume, lo que es Maxi Palí lo consumen, te lo vendo en bolsas de cartón, le entregamos en los supermercados, entregamos en las pulperías, entregamos en restaurantes, entregamos en comedores y entregamos a todito lo que es al por mayor y al por menor las ventas de zapatería. Doña Azalia pasó de 20 a 200 sacos de carbón, gracias a su trabajo, su afán por el ahorro y el crédito oportuno. Yo comienzo con Procrédito. Tengo vouchers donde a Procrédito le trabajé 2 créditos, 2 años. Era mi esposo el que me sacó el préstamo. En primer año me da el FDL mi préstamo. Entonces yo seguí metiendo producto. Me compro 2 solares. Decía mi suegro, la tierra no te pide nada. La tierra te da. Cómprelo. Yo tenía recogido en ahorro 200,000 cortos. Estas casas eran de zinc. Desbaratadas. Meto 180,000 córdobas en la casa. En ese tiempo una bolsa de cemento costaba 100 córdobas. Me quedo con 20,000 pesos y mercadería. Inmediatamente me vuelvo a ir al FDL y le digo, me sacas un oportuno de 30,000 córdobas. ¿Cómo surge la idea de poner más negocios? Miré la gran necesidad cuando ya miré yo que ya teníamos apogeo, hice la inversión del huevo. Hoy vendo el huevo al por mayor y al por menor. Metí leña. Al por mayor, yo pensaba, mis hijos vienen para arriba. Yo tengo que asegurar algo a mis hijos. Le pongo este parqueo. Que diario no le metes, solo le sacas. Diario él genera 300, 400. Días festivos, 700 pesos. Doña Azalia hoy tiene en su casa 2 televisores plasma, 2 refrigeradoras,
computadoras y equipo de sonido. Pero lo que la hace sentirse orgullosa son los logros de sus hijos. Gracias a mi trabajo, de mi venta de carbón, de mi venta de leña, de mi venta de huevo, de mi parqueo, mi hijo varón ya está para quinto año. Ya ha sacado 5 títulos técnicos, que ahí los tiene. Mi hija igual ya lleva 2 técnicos de belleza, hoy se está afinando en belleza y repostería. Frente a la incertidumbre que produce la crisis política, Hansel Maltés eligió dejar para el próximo año la idea de incursionar en otras áreas de negocio. Podría ser a veces una mala decisión ahorita hacerlo, no sé. Porque no sabemos cómo van a ser las políticas nuevas de este año que viene. No sabemos qué es lo que va a pasar, pues, ¿me entiendes? Vamos a esperarnos. Nos trasladamos ahora a Costa Rica, donde 80 nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio empezaron sus clases en carreras técnicas gracias a una beca que les permitirá emplearse y emprender para mejorar su calidad de vida. Catherine Estrada nos cuenta. Nicaragüenses refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica que inician sus estudios en carreras técnicas. Entusiasmados, empiezan las clases buscando aprender oficios que les permitan emplearse o emprender su propio negocio. Espero conseguir que me ayuden a conseguir un trabajo y ganar conocimiento, ¿verdad? Para también aportar en algo en mi casa. Si me sale la oportunidad de estudiar, estaré estudiando. Y como ya yo tengo 2 bebés, que tengo la responsabilidad grande y para poder encontrar algunas oportunidades de trabajo. Como soy madre soltera, para poder tener un trabajo para sustentarme en este país, que es muy difícil para conseguir trabajo para nosotros los migrantes. SOS Nicaragua, Derechos Humanos, CR, es una organización que trabaja de cerca con la comunidad migrante en Costa Rica. Y este año firmó un acuerdo con la Agenda Cantonal de Mujeres de Desamparados con el objetivo de dar a los nicaragüenses la oportunidad de obtener un título técnico avalado por el Ministerio de Educación. La firma de este acuerdo permite que los refugiados puedan venir a capacitarse en carreras técnicas por una duración de 6 meses y que puedan tener la opción de un emprendedurismo con capital semilla de bajo costo trabajando desde sus casas. Entonces, que ellos puedan tener una herramienta para poder salir adelante, para poder pagar un alquiler, para poder por lo menos costear de alguna manera su vida. Acompañamiento al adulto mayor, pastelería, barbería, peluquería, computación y mercadeo y ventas son las carreras disponibles para este primer ciclo de formación y entre las que escogieron los alumnos. Que no todos tenemos la oportunidad de ingresar a estudios mayores ahorita por la situación, no todos tenemos una buena situación económica. Entonces, el curso así nos brindan bastante ayuda. Es una oportunidad enorme, partiendo de que los cursos o los títulos para esto son bastante caros, ¿verdad? Tenerlo aquí a la mano, ellos pueden empezar su negocio y así van a saber cómo manejar todas sus redes sociales, no van a necesitar pagarle a alguien para hacerlo, ¿verdad? Entonces, creo que esa oportunidad es, bueno, muchos la deseábamos tener. Yo les decía a ellos que lo que es el área de peluquería y todo lo que es el área de belleza siempre tiene su trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho ver a un barbero o un estilista que no tenga empleo, ¿verdad? Seguimos tocando puertas porque queremos que sea cíclico. Costa Rica está viviendo en estos momentos el porcentaje de desempleo más grande de la historia. Eso de por sí ya era un problema grande. Y la pandemia vino a afectar todavía más a los hermanos refugiados. Verlos estudiar es una emoción muy grande. Verlos que llegan, muchísimos llegaron temprano y están emocionados. Nosotras felices de que estén aquí, la verdad es que verlos, ¿verdad?, llegar y poder brindarles un servicio para nosotras es un... Además de que es un acto solidario, porque también nosotros somos una organización autogestionada, ¿verdad?, que nos ayuda a sostenernos, ¿verdad? Es también un devolver algo, ¿verdad?, a nuestros hermanos nicaragüenses. Las clases, que son gratuitas para los 80 becados, llenan un vacío de espacio de formación académica y herramientas para la inserción al mercado laboral de los nicaragüenses en Costa Rica, que salieron del país inesperadamente debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua a partir de 2018.
como vi bastantes oportunidades que lo vi, entonces me apunté en dos. Y entonces al parecer que me eligieron en uno, pero me encantaría mucho para estudiar, que es la pastelería también. ¿Cuáles son sus expectativas del curso? Pues aprender mucho para que me sirva de mucho para poder seguir adelante y tener una entrada de dinero para poder mantener a mis hijos. Ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, mientras grabo esto, dos cosas siguen imparables en Nicaragua: la represión y la pandemia. Ambas no solo toleradas, sino promovidas por el actuar de esa pareja de dictadores de la tercera edad que nos hacen la vida imposible. Otra cosa que ambas tienen en común es que tratan de ocultarlas al mundo de cualquier manera, usando para ello el aparato de propaganda de la señora de las chancletas encalcetinadas, quien, gracias a la impunidad que le da su anillo matrimonial, vive no solo insultando, sino también amenazando a todo el que hable, denuncie o cuestione tanto las barbaridades represivas como los estragos de la pandemia. Pero la realidad es terca, dura y obvia. Por más que los secuestros los ejecuten en la oscuridad de la noche, todos sabemos quiénes son los que secuestran y por qué lo hacen. Por más que nieguen información sobre el paradero y condición de los desaparecidos, tenemos por testimonio de quienes ya han pasado por lo mismo una clara idea del infierno que están viviendo. Igual es con la pandemia. Por más que los muñecos lengua de trapo del Mensa, digo Minsa, se dediquen a mentir sobre cifras y estadísticas, hasta los mismos fanáticos de la dictadura han podido ver cómo familiares, amigos, conocidos han caído por el maldito virus y la indolencia de un sistema que, mientras la gente se muere, siguen sin vacunar al personal hospitalario de primera línea, siguen sin garantizar las pruebas y cuidados que toda la población requieren y siguen convocando actividades masivas que no son otra cosa que focos de contagio. ¿Dónde está toda la plata que el BCE y otras instancias internacionales han dado al régimen para lidiar con la pandemia? ¿Qué nadie va a preguntar por esos millones? ¿Caerá esa información en el mismo hoyo donde van todos los nicas muertos por el virus y la represión y reportados como cualquier otra cosa? El 20 de abril de 2018, en las inmediaciones de la UNI, un asesino de la dictadura Ortega Murillo disparó al cuello de un joven estudiante llamado Álvaro Conrado. Antes de fallecer, sus palabras fueron: "Me duele respirar". ¿Quién habría pensado que esas palabras se convertirían en una profecía de lo que estaba por venir en Nicaragua? ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y chao. Llegamos al final de esta noche. De nuevo, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, entonces les invito a que se suscriban a nuestro número de WhatsApp 8577-1820. Recuerden que mañana jueves estamos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio. Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 22 de agosto en el programa esta semana. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.